Y sigue la plática. No, pues ya ahora sí, ya esta es la última. Vamos a que se conecte el Pepe. Es que se puso bien de ambiente esto, bien chido. Ojalá y la gente que haya quedado, los últimos guerreros, hayan gozado de esta plática, que en realidad es como muy, muy, muy de tatuaje, ¿no? Igual, y también, como les digo, siempre hay gente que aunque no tenga nada que ver en el tatuaje, es hasta más del tatuaje que mucha gente, ¿no? Les voy a contar una plática rápido. Yo conocí un compa en Colombia, el Chaco, es un compa de nosotros, que él traía tatuajes de Juan Puente y unos tatuajes bien impresionantes. Y él estaba, bueno, lo conocemos en la convención, y en una de las pláticas le digo: carnal, es que tú eres más del tatuaje que hasta yo creo, ¿no? Tú eres más del tatuaje porque tú sabes qué onda, o sea, tú has puesto mucho tiempo en investigación, te has tatuado con gente pesada. Sigue, o sea, ve con quién estás. Estás con puros tatuadores pudiendo estar echando cotorreo en otro lugar, pero te preferiste rodearte de puros tatuadores y aquí tú te sientes en tu ambiente, carnal. Bueno, pues pasa una cosa que Juan Puente empieza a vender unas máquinas por una situación para ayudarle a otro compa y me habla el Chaco luego, luego. Me dice: carnal, hay unas máquinas que está vendiendo Juan Puente, es para ayudarle a una amiga de ella que tiene una situación y la chingada. Entonces yo voy y le hablo a Juan Puente y le compro unas máquinas, ¿no? Entonces salió hasta de una persona no estaba, yo no estaba equivocado. Al final me habló él para ayudar a su compa que es tatuador, diciéndole a otro compa que es tatuador: vamos a hacer algo para que esta persona se beneficie. Entonces hay gente que, muchas gracias, como muchas personas que están aquí conectadas, que a pesar que no son tatuadores, son mucho más, viven más el tatuaje, son más del tatuaje que muchas personas, ¿eh? Hasta muchos tatuadores que andan por ahí. Pero gracias a ustedes por estar aquí conectados y gracias por interesarse por este tipo de pláticas. Entonces vamos a invitar otra vez al Pepe. Ahí estamos, ahí estamos. Ya es la última. Gente. Ay, cabrón, se cayó. ¿Qué tranza? Ya está. Ya ahora sí, ya, carnal, ya nos vamos. Tengo que llegar a hacer el pozole. Güey, yo te dije que nada más 2 horas y lo que nos duraba 2 horas, ahí nos quedábamos y güey, valió verga. No mames. Pues estuvo bien chida, carnal. Estuvo bien chida, la neta. Y pues las cosas que platicamos, carnal, la neta, estuvieron bien sustanciosas y bien direccionadas a cosas que la neta mucha gente va a reconsiderar cositas, muchas van a recordar cosas que se han vivido y se aprendió un chingo de tu integridad, carnal, como tatuador. Qué bueno que nos enseñaste el estudio, carnal, y gracias por esas historias tan chidas que has contado y qué bueno que la gente, como decía ahorita, qué bueno que la gente nos acompaña, carnal, porque nos está demostrando que les interesa, carnal, les interesa. Hay mucha gente que ni tatúa, ni tatuajes ha de tener, carnal, pero está bien clavadota aquí, carnal. Oh, ya empezó a sonar la música. ¡Huevo! Saludos, saludos, saludos. ¿Qué onda, carnal? Bailar, digo. Te cortas. Oh, sí, no, y también la forma de transmitirlo, ¿no? Cuando uno está por acá, fíjate. Ahorita que estábamos hablando de eso, ¿no? De cómo lo transmites a cierta gente, ¿no? Cada vez que yo estoy aquí en algo, ya sabes, tomas fotos y todo, y yo se las mandaba al Fly y al Chino, ¿no? Porque sabías que ellos lo estaban viviendo entre tus ojos, o sea, por parte de ti, ellos lo estaban viviendo, güey, ¿no? Y se emocionaban y decían, o antes de que mencionaras el nombre, ellos ya lo sabían y te decían, ah, síguele echando, ¿no? Está chido. Y es una forma de felicidad, güey, o sea, es bien chingón, güey, no mames. Si pueden hacerlo, güey, la neta, háganlo, güey, porque nosotros vivimos de eso, güey, eso es lo que nos mueve, ¿no? No, ¿y sabes qué onda, carnal? Ahorita, así como nosotros estamos hablando de estos grandes personajes del tatuaje, carnal, no te creas, ya hay mucha gente que a lo mejor ya te ve a ti o a otras personas como nosotros vemos a estos grandes personajes del tatuaje, carnal, ¿no? Entonces ahora es cuando más nosotros tenemos que tener cuidado,
con cómo actuamos, cómo llevamos nuestra carrera y todo, porque ya traes atrás a una gente que te admira, carnal, o que te está viendo, o que está viendo tu comportamiento, o qué tan... Sí. Ya tienes esa responsabilidad, ya. Una responsabilidad ya bien fuerte, carnal. Ya ahorita ya es como, vámonos con todo, pero bien hecho, y la neta que pues qué chido que nos abriste las puertas, carnal, de tu estudio y de tu... Pues de tu persona, carnal, que mucha gente te quería conocer, créemelo, carnal, neta. Que ni me aparece en la cámara, pero ahí se las debo. Eso es lo de menos, carnal. Es lo que te decía, o sea, no vamos a concentrarnos en eso, no vamos a concentrarnos en este huequito, güey, en el final del mundo, porque es el final del mundo y se siente bien chido que honores a esa persona que te abrió la puerta, ¿no? Sí, claro. Siempre, güey, siempre, siempre. Que te ofreció un oficio... No mames, güey, me sacaron de la calle, me sacaron de todo, güey, de ser un pinche monstruo. Si no hubiera pasado eso, quién sabe qué hubiera pasado, güey. Ya hubiera ahorcado a un güey, ya me hubiera ahorcado yo mismo, ¿no? Porque andaba, o sea, era un güey perdido, era un güey perdido. Era una pinche bomba ya listo para tronar cualquier día, güey. No mames, güey. Y aquí andamos todavía, y por eso los honoramos, ¿no? Por eso es un lugar que los honoras, güey, siempre, todos los días. Aquí entras... Y entras como el católico a una iglesia, güey. A ver a todos sus santos. Yo así lo veo, ¿no? Así lo siento, ¿no? Y siempre me mueve, güey. Es como yo les digo, yo no sé qué esté pasando en el mundo, lo que sea, pero yo abro esta puerta y ya se vuelve magia otra vez, güey. Se acabaron mis problemas, güey. Neto, güey, está bien. Es intenso. No, y te abraza y te apapacha. Sí, te apapacha, güey. Cada vez que andes bajoneado, lo único que tienes que hacer es ver uno de tus libros. Cada vez que se te suba, que el pinche ego que a todos nos pasa, ¿no? Que tu cabeza ya está listo de explotar. Lo único que tienes es que darle vuelta a tu libro, checar cualquiera de esos trabajos y dices, no, pues no somos nada, güey. Y yo aquí haciéndole al pendejo. Y yo aquí haciéndole a la mamada, queriendo enseñarle a la gente. No mames, o sea, no, claro. No tenemos ni eso, güey, ¿no? Es como te digo, 15 años en un lugar no es nada a comparación de 50 años del güey, güey. O sea, no mames, ¿cuándo lo vas a comparar, no? Y que sean unas personas increíbles, güey, ¿no? Porque es lo que te estaba diciendo, diciendo eso de la banda, ¿no? De la gente que conocemos, de esos veteranos, ¿no? Que estás con ellos, ¿no? Y si hay una competencia donde nos avienten en un cuarto, güey, lleno de fierros, espero y se oiga bien esto, ¿no? Lleno de fierros, ellos van a salir primero, güey, ¿no? Y el premio que está ahí, que es un sándwich, güey, ellos van a salir primero y tú te vas a aventar 3 días en salir y nada más van a estar esperando con la mitad de su sándwich, güey. Sí. ¿A poco no? La neta, eso ya ha pasado un chingo de veces, carnal. Sí, hay un tatuaje que dice, las ratas se engordan cuando los buenos hombres mueren. Y es la verdad, güey, ¿no? O sea, no mames, no los dejes morir, güey. Sigue mencionando su nombre cada vez que puedas, ¿no? Sí, y con honor, ¿no? Claro, con todo el respeto y el honor que se merecen, güey, ¿no? O sea, no hay otra, güey, no hay otra. O sea, tienes que pagar tus respetos, güey. Claro, es todo. Para la gente que nos ve que son tatuadores y que tal vez no conocen ninguno de los nombres que hemos mencionado, nosotros nada más lo decimos con todo el honor que se merecen y es una tarea para ellos para que puedan ver de dónde viene, de dónde venimos nosotros, carnal. Ni siquiera sí, de sí, dónde viene el tatuaje, sino nosotros que lo estamos mencionando, por qué es que tenemos ese respeto a ellos, ahí ya tienen tarea, carnal, ¿no? Y los que los conocen, pues nada más reafirmar que nosotros les tenemos un respeto muy cabrón, muy cabrón. Sí, claro, ¿no? Y la neta, como aprendiz, nosotros todos los días aprendemos, güey, ¿no? Que absolutamente tatuó el Jack, ¿no? El Jack Rudy. Claro, todo el Jack Rudy, sí, claro. Sí, o sea, fue uno de los mejores días de aprendizaje. Yo cuando tuve la oportunidad de tatuarme con él, güey, no mames, yo le veía las manos, le veía las máquinas, o sea, no cerré los ojos, güey. Los tatuajes no me dolieron, güey. Me hizo 2 tatuajes en un día. No lo sentí porque ahí es, o sea, y de la forma que platicamos, güey, fue
increíble, güey, ¿no? Él es famoso por llegar tarde a la cita. A mí nada más me tuvo ahí una hora esperando, güey. Y me dio la mejor experiencia de mi vida, güey. O sea, no mames, güey, qué pedo. Salimos de ahí como a las 2 de la mañana, ¿no? Y creo que mi cita era como a las 12 del día, 2 de la tarde, algo así, güey. No más, güey, que plática y plática y plática. Y yo siempre mencionándole a gente importante para mí, ¿no? Claro, claro. No, qué chido que no, mencionas eso, porque fíjate ahora que estuvimos ahí en lo de Hasta la Muerte, yo estaba con el Javi Volumen y de repente estaba Albert Rodríguez ahí comiendo al lado de nosotros. Y ¡oh, es Albert, no mames! ¡No mames, otro pinche señorón, eh! ¡No mames, cómo quiero a ese cabrón yo, güey! ¡No mames, qué chido! No lo conocía, carnal, terminé amándolo a ese cabrón. Es una ¡Claro! Bueno, claro. El chiste es que tengo al Javi al lado de mí, otro monstruazo del tatuaje. ¡Otro monstruo, ¿no? Rodeado de monstruos! Soy un pollito, todo menso, ¿no? Y me dice el Javi, me dice, mira, ven, carnal, dice, vele las manos a Albert Rodríguez, carnal, ve cómo las tiene. Ese es un tatuador. Sí, todas madreadas, carnal. Todas llenas de puntos, ¿no? Llenas de puntos. Yo cuando vi las manos de Ernie... Sí, yo cuando vi las manos de Ernie Carafa, todas llenas de puntos, porque antes ellos así probaban sus máquinas, ¿no? Sí. Pero qué chido que mencionas esto, carnal, porque también otra gente ve eso. Es cuando te das cuenta de que algo ahí hay, que todos estamos volteando a ver ciertos aspectos de las cosas, ¿no? Sí, no, y de todo lo que tengo, o sea, no, pues es que es un mundo mágico, güey. Cuando conocí a Mark Mahoney, güey, no mames, fue una... Pues es que ese güey es, cuando lo ves entrar, es como un santo, ¿no? Así trae todo el brillo, güey, y la forma que te habla, y la forma que te dice las cosas, y sus historias, y la forma que se ríe, güey, la forma que... No, güey, todo, o sea, dices, no mames, güey, cuando sea grande, ojalá y pueda ser como ese cabrón, no mames. Y o sea, esto, ahorita con todo eso de que tatuar celebridades es la moda, no mames, yo digo, ¿conocen a Mark? Porque... ¡Ese güey! ¡Ese sí es un... ¡No mames! Espérate, tengo que estar trabajando en algo... Y si está... Y yo sé que va a ser algo increíble. Sí. Algo increíble. Todo lo que ellos hacen es increíble. Todo. No es exageración, carnal. O sea, neta que... Ahí está otra tarea, carnal, para la gente que quiere decir... Ah, cabrón, ¿desde quién están hablando? Acuérdense de los nombres... Métanse a investigar y van a ver que es una magia que ni siquiera se imaginaban, carnal. Claro, no, fíjate, yo las primeras revistas que apañé allá en México cuando estaba morrito, las primeras entrevistas que alcanzaba yo a medio descifrar ahí con el diccionario, güey, una de esas fue el Freddy Negrete, ¿no? Me puso un impacto en la vida que seguí ese, empecé a seguir ese aroma y ahora ve, güey, ya estaba ahí con nosotros allá en México, o sea, no mames, güey. He sido un pinche hijo, ¿cómo te digo? Sí, güey, no mames, ni cómo, o sea, no cabe, güey, mi felicidad, güey. No, porque está bien, no, o sea, es increíble, güey, increíble. Pues es que sabes increíble. Que, carnal, tú también te pusiste ahí, güey, no. También, yo siempre le digo a la gente, dense un poquito de crédito, hay que darnos un poquito de crédito por nuestros logros, güey, porque yo no sé si sea humildad o lo que sea, que no lo volteemos a ver, carnal. Pero hay veces que sí nos hace falta decir, ay, cabrón, es que yo me puse ahí, qué bueno que hicimos esto y qué bueno que salió de esta forma. Y otra cosa es que también hay que ponerse a ver, carnal, que cuando tú tienes camaradas chidos, es porque algo estás haciendo bien también, güey. Si fueras un ojete y no tuvieras respeto y fueras por la vida haciendo puras idioteces, vas a tener... En ningún lado vas a caber. En ningún lado. En ningún lado vas a caber. Es por eso, carnal, que, por ejemplo, de repente existe tanto tatuador o tanta gente que está en esto, que se la pasa hablando bien mal de todo mundo, hablando mierda de toda la gente, porque está infeliz en lo que hace, carnal. Está ahí, está metido, pero ya cuando hablas de puras cosas, bien, o sea, cosas negativas. Sí, tratar de crear una imagen y tratar de llamar toda la atención, sí. Y tratar de llamar la atención de los sponsors, de los shows, o sea, todo ese pedo es porque estás, no eres feliz, ¿no? No tienes esa felicidad. No eres feliz, o sea, estás casi amargado, ¿no? Quieres a huevo estar ahí y,
Y pero mientras estés en un lugar donde estás feliz, no necesitas irte de esas cuatro paredes. Claro, al contrario, quieres estar ahí. Sí, no puedes, no quieres salir, no me importa, yo, es como te digo, por eso el Greg Fly es así, porque él ya nació tatuado, él ya nació con eso, él ya, es como él dice, güey, yo ya no necesito andar ahí, güey, ¿para qué? Si eso no, ver a gente infeliz no me interesa, yo quiero estar feliz aquí, ¿no? En esas cuatro paredes, y es la verdad, güey, cuando lo fuimos a ver, ¿cómo estaba, güey? A mí me dio un chingo de felicidad que ese güey les abriera las puertas a ustedes, güey. No, pues es que fue algo que ni siquiera planeando la carnal hubiera pasado como pasó, carnal. La neta, yo nunca pensé, carnal, que alguien de ese calibre nos pudiera recibir de una forma tan efusiva, tan amable, tan elegante. Hasta brindamos, carnal. ¿Quién es eso? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Y sabes qué, carnal, o sea, no es por exageración, pero todavía, como dices tú, que a veces te quedan cosas grabadas en la mente. Me acuerdo del momento en el que sacó la botella, nos dio nuestro caballito a cada quien. Vamos a brindar. O sea, no mames, ¿quién hace eso por ti, güey? O sea, vamos a brindar. Si los que tendríamos que estar felices somos nosotros, carnal, ¿sí? Y tú nos estás diciendo que estás feliz de que te hayamos visitado. Esa es humildad y eso es algo bien chido. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Igual y no hubiéramos llegado ahí solos nosotros, si no nos hubieran llevado azúcar, ¿no? Hubieran dicho, estos güeyes, qué pedo, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Obviamente. No, y la forma que les compartió esas fotos, güey, no mames, es eso. No, mames. Sacó los tesoros, carnal, sacó lo que es. No, y tiene más, y tenían más, su colección, la colección de su papá, en paz descanse, la tuvieron que romper por eso, ¿no? Porque ya estaba enfermo, necesitaba billete, ya no podía trabajar, ya había retirado, entonces tuvo que dejar muchas, dejó ir mucho de esa colección, pero él tenía el kit, güey. Él era el Chuck Etheridge de aquí de Long Island. Claro, güey. El mismo, pues ya ves que Richie Montgomery nos dijo, yo no hubiera conocido a Paul Rogers si no hubiera sido por él. Igual también le dijo, mira, ahí te va el telefonito por abajo, ¿no? Pero, o sea, le pasó la información y era de Richie que él lo conectara a su forma personal, o sea, de la forma que él lo iba a conectar. Y ve, güey, Richie bien orgulloso decía, no, mira, ¿ya viste esa máquina que está usando el jefe de jefes en ese video? Esa yo se la hice, no mames, eso es... ¡Oh, man! Eso es bien chingón, güey, ¿no? Sí. Y son unas personas increíbles, güey, su estudio, güey, y cómo trabajan ellos entre esposa y esposo, ¿no? Sí. Están casados, todo el día están ahí, güey, y ella está ayudando, y el lugar está, güey, hasta puedes comer en el piso porque es tan limpio, güey. Impecable, sí, y te dice las historias del Peter, ¿no? Del Peter, ¿cómo te quedaste con esas historias? Sí, neta, tendríamos que hacer una recopilación. Porque la neta ni, o que te enseñen sus agujas, carnal. Que te digan, sí, que yo trabajo con estos tubos, ven. O sea, como si los conocieras de toda la vida. Y luego te dice el Richie, ¿no? ¿Qué año naciste? ¿No? Mira, este tubo es más viejo que tú. Dices, no mames. Exactamente. Yo ya estaba lavando tubos cuando tú estabas en los huevos de tu papá, güey. No, estaba en planes, carnal. Estaba ni se la habían aventado de pinta. A huevo, sí. No, o sea, que como que... ¿Qué haces, carnal? ¿Cómo lo agradeces ese tipo de cosas, no? Que una persona de ese calibre te abra las puertas de su estudio, que te esté diciendo, mira, esto yo lo uso, estas son las agujas que yo uso, y mira, estos tubos. Porque yo le dije, órale, qué chido que tengas estos tubos tan delgaditos. Yo tenía el concepto equivocado de eso. Me dice, yo todo el tiempo que he trabajado he usado estos tubos delgados y no he tenido ningún problema en la mano. O sea, alguien te está dando información que dices... No, pues qué chido que alguien de ese calibre me esté dando una lección de lo que funciona, carnal. Sí, claro, te da el tic. Yo le he preguntado a él, le pregunté a Ronnie de Aquila también, otro personajazo de aquí de Nueva York, güey. Y le digo, ¿a poco no te duelen las manos? Y yo ya estoy que me... Bueno, es que también yo abusé mi cuerpo por mucho tiempo, ¿no? Sí.
Y dice, no, yo estoy bien. Y hace flash y flash y flash y flash y flash y flash. Y dices, no mames, güey, qué pedo, ¿no? Y no, y todavía te manda, todavía, mira. Todavía, fíjate, me mandó el último. O sea, ¿cómo son tan mágicas estas personas, güey, que todavía te mandan tu libro, güey, ¿no? No manches, qué chido, güey. O sea, no mames. Y es la cosa que yo tenía con este, con Chino, ¿no? Yo le decía, mira, Chino, ahí traigo algo para ti, padre. Y me decía, ay, no me digas, porque me emociono. Y yo así me emocionaba, me decía, mira, ahí tengo una bolsita llena de tesoritos, padre. No, ay, no mames, yo guardo, pues ya viste que guardo hasta las bolsas de plástico. Sí, carnal. Porque, sí, porque nada más hacerle así, güey, es mágico, güey, ¿no? Sí. O sea, no mames. Es bien, o sea, es algo increíble, güey, algo increíble. O sea, no tienes la forma de cómo expresarlo, güey. Entonces, por eso lloras, ¿no? Dices, ¡ah! No, ¿y sabes cuál es el pedo? ¡Aquí me tocó vivir! Que estas personas hasta la saborean, carnal. O sea, porque están... Es algo que les super encanta, carnal. Y que, la neta, la gente ya empieza a tener, como tú, por ejemplo, un chingo de detalles con ellos, güey, de que les estás dando cosas que sabes que los van a llenar de felicidad, carnal. Cualquier cosita, güey, cualquier cosita, sea. Cualquier tarjetita, cualquier cosita, ¿no? Es bien chido, pues ya ves que hay personas que se traen hasta la arena de Hawái que está ahí enfrente de lo que era China, sí, ¿no? Para sus amigos, porque sí, güey, esa arena es donde la entrada a ese lugar mágico, güey, claro. Y la guau, o sea, no mames, es algo, es bien chingón. Tenemos que ir a Hawái, güey, tenemos que ir a eso, sí, tenemos sí, esa misión, pero... Yo ojalá acabo de ir para allá y la neta también ahí se vive el tatuaje bien, bien chido, carnal. No sé si porque está rodeado de esa historia, pero la neta Hawái tiene una magia muy chida para el tatuaje, ¿eh? La neta que está muy bien allá, muy bonito también Hawái, no manches, güey. Sí, tú has podido ir, yo no pude, yo quería ir a esa, fíjate, donde tú andabas, porque llegó toda la banda, pues llegó Leo Silvera, llegó Charlie, güey, llegó el Freddy, todo a su hijo en paz descanse, Mark Mahoney, o sea, llegó toda la banda, güey, cuando tú fuiste a esa, güey. ¿Sí? No mames, eso ha sido bien increíble, güey, bien increíble, bien increíble. No, estuvo, parecía un sueño, carnal, esa sí, convención, sí. Me gracias que me invitaron, porque también, no, creo que es con pura invitación, entonces yo corrí con la suerte de que alguien me invitó, un compa mío, entonces... Bueno. Qué pues, chida, qué ¿no? Chido, pues es... Ahora sí ya me despido. No, oh, te iba a decir de... Te iba a decir de eso, de esa plática que estábamos... Que bueno que vimos, que ahorita me la voy a volver a inventar. O sea, qué tan importante es un tatuador que deja ese legado, ¿no? Porque estábamos hablando de estos dos personajes, cómo interactuaban con ellos mismos, y decía el chavo este, dice, no, güey, pues es que yo traigo el nombre de mi ex esposa, dice, con este duermo, con este como, o sea, lo veo todos los días, pero no me lo cubro porque Mike Brown me lo hizo, güey. Claro. Y mi esposa sabe que es muy importante para mí y por eso no me molesta. Fíjate. Nada más no, imagínate, ¿no? O sea, ¿qué poder tiene el personaje de tatuador, güey, que dices, no mames, no me lo puedo cubrir, güey? Claro. No me lo puedo creer, me lo hizo él, ¿no? ¿Sí? Downtown Mike Brown, ¿cómo se dice eso? No mames. Como ahorita, por luego, ejemplo, que me preguntaste y luego, que... Y luego, ahí están todos sus nombres y luego, Pepe de Nueva York. ¡Todo erizo! ¡Ya búsquenme un nombre, no sean culeros! No, carnal, pero pues acuérdate que como estamos platicando ya tienes una responsabilidad, carnal, de que hay mucha gente que para ellos eres alguien, ¿no? Entonces... Ahora nos toca a nosotros comportarnos, o más bien a ciertas personas que son importantes en el tatuaje, comportarnos de una forma que les deje algo bien chido, carnal, ¿no? Y yo creo que tú, por ejemplo, de tu lado lo estás logrando, carnal, porque pues estás bien, bien metido ahí, tus tatuajes están bien chidos, siempre estás honorando. ¿A poco tatuó? Me sabía que tatuó. yo ni iba a hablar de mi trabajo. No, pero pues como estás diciendo, güey, honor a quien honor merece, carnal. Malo fuera que yo no... Gracias. O gracias, que lo pasara por desapercibido, o que en esta conversación, carnal, no se tratara de ti, ¿me entiendes? No va a faltar el cabrón que diga, ay, ya, güey, deja de hablar del Pepe, no. Pues esa plática ya van a empezar, ti, carnal, ¿no? Van a decir,
Ya van a empezar, les dije que esta plática ni iba a ser seria, vale madre, yo mejor me voy, yo no sé para qué he perdido mi tiempo. Sí, 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 no, no, no vamos a hablar de stencils, ni de tintas, de lo que usamos, nada, ¿no? Exacto, y sí. Qué bueno que pudimos honorar también nosotros a la gente que sí, hay mucho más, pero no se puede hablar en un día, ¿no? Necesitamos años para esto, años luz todavía. O sea, hay un chingo de gente que merece nuestro respeto y a veces nos olvida mencionarlos, pero ya sabes quiénes son y ya sabes qué tranza, ¿no? O sea, no hay falla. Espero no haberle faltado al respeto. Es como te digo que llegué hace rato y lo primero que hice fue decir, ¿no? Ojalá no me dejen, o sea, aquí en el cuarto, ¿no? No me dejen faltarle respeto a nadie, o sea, no, ese no es el punto. No me dejen chafear, sí, güey. Este no es el punto de esta conversación. No quiero abrirme las puertas para otras cosas o para otros lugares, ¿no? Yo solito puedo llegar y pegar mi respeto a eso. O sea, esto, guacho, yo por eso te decía, yo no quiero nada de eso, güey. Yo quiero estar feliz, hablar contigo y sin agrandar a nadie ni bajar a nadie, güey. Yo nada más quiero decirte qué tan feliz soy, güey. Claro. Claro, qué bueno, güey. Y afortunado, bien, ¿no? Afortunado, más que nada, porque somos afortunados. Sí, aunque ya ves que decíamos que, no sé si la gente lo comprendería, pero parece que estamos viviendo en un sueño, carnal. No, ¿sí claro, pues el Ed. Sí lo es. El jefe de jefes lo trae tatuado en su brazo, ¿no? Mi vida es un sueño. Es que sí lo es, carnal. Huevo. Porque por donde le busques dices, ¿en qué momento tuve la fortuna de tomar esta decisión? ¿Quién me iluminó para ir por este camino? Obviamente sabemos que gracias al de dónde venimos y las cosas que nos inculcaron, pero sí es una fortuna bien cabrona que lo hayamos sabido tomar de la forma correcta, porque mucha gente puede empezar a tatuar y lo que quieras, pero el pedo es cómo le van a hacer para terminar siendo felices y no terminar siendo infelices y amargados y hablando mierda de mucha gente porque llevaron esto por un camino equivocado. Entonces, claro, gracias claro. A Dios que nosotros lo pudimos tomar de la forma correcta, carnal, y gracias claro. a todo y al tatuaje. Yo lo que más le agradezco al tatuaje es que me ha dado las amistades tan chingonas, güey, tan bonitas y que nunca quisiera perder gracias al tatuaje. Me ha dado una vida. Sí, claro, claro. Claro, pues hay un papelito, ¿no?, que el mismo chino escribió, ámalo o déjalo. Ahí está, ¿sí? O sea, es tan simple, güey, ¿no? Ámalo o déjalo, sí, ¿no? Y cómo tiene un chingo de verdad, ¿no? O sea, pues no es el camino que ha caminado, ¿no? Es como te digo, o sea, cuando me paro el culo, lo único que tengo que hacer es sacar mi tarea. Mira, no hay tatuajes chacharita, solo tatuadores chachar. Y es lo dice todo, güey. Lo dice todo, o sea. Y esto, no mames, esto se va a ir conmigo, ¿no? Qué chido, padrino. Fíjate que ahorita en los momentos que nos íbamos a... que me volví a reconectar y todo, me empezaron a entrar luego un chingo de mensajes por WhatsApp y por aquí mismo, que decían que qué chida plática, que no se te vaya a pasar volver a conectarte. O sea, hay gente que está bien clavadota y que lo está agradeciendo mucho y que está ahí metida, carnal. Si se puede intentar para hacer otra o se nos ocurre hacer otra. Yo creo lo siguiente que hagamos tenemos que hacer vamos a tener, pues, si quieres entrarle, chambeamos los dos juntos y hacemos otro proyectito ahí bonito, ¿no? O sea, hay ciertas formas de hacerlo, ¿no? O sea, hay que verlo también así y como te estaba diciendo, o sea, pagar honor es bonito, güey. Es bien chingón. Y ojalá nunca se nos eleve de que ya no lo queramos hacer, ¿no? Que lo podamos seguir haciendo hasta que ya no. Es Stan Maskovich, güey, ya en sus 80s era uno de los que estaban más ocupados en las convenciones, güey. Claro. Todos ahí peleándose por los premios, todos ahí peleándose por la... Y él chambeando como cena. Y tatuando a puro tatuador. Y bien feliz. Y hablándote de su vida. Y de los güeyes que les puso en su madre. Y a los güeyes que les dio pinches martillazos. No mames, eso es... Y yo estaba ahí, güey, tatuándome con él. Y es algo increíble, güey. Es algo increíble, o sea... Dices, no mames. El Tony Polito, cuando regresó de,
de tatuar otra vez, ya estaba retirado y regresó a tatuar allá a Filadelfia. Nos tatuó a todos. Tatuó a Hanky Panky, güey. Me tatuó al este, al Eric Perfect. Tatuó. No mames. Hizo más de 50 tatuajes, güey, en ese fin de semana. Nada más. No, que era. Que 50 tatuajes era lo que él hacía en un día regular en su shop, güey, en Brooklyn. Yo tengo un ladrillo de él. Yo tengo un ladrillo de ese shop. Sí, una vez lo vi, échalo. Échalo. Ahí está. A ver si lo alcanzas a ver. Sí, Simón. Sí, sí. Sí, tengo un ladrillo de él y tengo pues, unos acetatos y todo eso. No, pues veías las colas de gente para que lo estaban esperando, güey, le daba la vuelta a la manzana, güey, para los walk-ins, güey. No, mames, qué loco, güey. No, era increíble. Ahora te paso unos videos o cosas de él. Tengo unas cosas chidas de él. Unas las he regalado a la banda, ¿no? Pues ahora sí que la banda que lo siente, pues, hay a veces hay que darles ese detallito para que ay, los prendas, ¿no? Claro, güey. Así como me prenden. Así como me prenden a mí. Vamos a seguir aquí un chingo de horas. Sí, ya dije, ya hace rato dije, pinche guacho, de seguro ya va a empezar a quitarme mis followers, ya quiere otros pinches likes. Obviamente, güey, no crees que ya va a empezar a hablar de. Sí, güey. Ya estoy viendo quién te sigue para hacerlos mis amigos y la chingada. Ya va a querer a tatuar a mis clientes gratis. ¿Cómo ha pasado? A ver quién tatúa para oh, no, te tatúo, no, yo te tatúo gratis. Igualito, no, hasta te va a quedar más chingón. Órale, pues, cuídate. Igual, que ahí hablamos al rato, entonces, si quieres. Y ahí gracias a toda la gente que estuvo ahí conectada, gracias por sus comentarios. Igual no los leemos porque estamos bien clavados en la plática, pero sí los estamos viendo. Muchísimas gracias. Y ojalá y les haya gustado todo este cotorreo. Y la gente que está interesada ahí tiene tarea para ver dos, tres personajes. Y muchas gracias, carnalito, por abrirnos las puertas de tu estudio, carnal, y por las historias. No, pues aquí. Aquí estamos, papá, para lo que sea. Ojalá y podamos seguir teniendo estas puertas abiertas, porque pues ya sabes, ¿no? Todo el show, todo el kit. Déjame apagar las luces. Ahí estamos. Ya está extraño hasta el sonidito de... ¡De las vidas, güey! Es para escucharlas cuando están entrando, luego volteas a ver las pinches campanitas, ¿no? Ya. Chilo. Y si alguien quiere saber cuando dicen la palabra tatuaje, ahí está, Ira. Claro. Ese es tatuaje. Un honor, carnal, que seas así, carnal, que honores a las personas que se lo merecen, carnal. Y a todas las personas que mencionamos también... No, oh, claro, ojalá y los hayamos mencionado con el honor que se merece, ¿no? Ese es uno de nuestras grandes chambas, ¿no? Siempre mencionarlos con ese honor, que nunca mueran, siempre mantenerlos vivos, güey. Qué chido, carnal. Tatuárselos a la gente, güey, en su cráneo, en su cerebro, ¿no? En su cabeza suya de ellos, Simón, padrino. A huevo. Cuídese, padrino. Órale, sí. Padrino, hasta la muerte, padrino. Hasta la muerte, Simón, padrino, cuídese un chingo y ahí estamos, carnalito. Va, chido, cuídate. Va. Si tú tienes una colección o quieres que hagamos un video de tu trabajo o que te entrevistemos, te hagamos una tatuneta o conoces a alguien que nos pueda ayudar con una tatuneta, no dudes en contactarnos. En la descripción viene la forma de contactarnos. También no olvides suscribirte al canal. Y muchas gracias. Nos vemos.